El quehacer del sector privado nicaragüense, semana a semana a través de Cámara al Día, en pro del desarrollo económico y social de Nicaragua. Veamos el reporte que les hemos preparado el día de hoy. El Centro de Mediación y Arbitraje Antonio Leyva Pérez de la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua, en conjunto con la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos, celebró el décimo aniversario de la vigencia de la Ley 540, Ley de Mediación y Arbitraje. Yo creo que los logros más importantes son la consolidación de los métodos alternos de controversia. Hemos logrado llegar a una cantidad de casos bastante considerable en este año, el año pasado. A nivel centroamericano ya estamos sobre varios países en cuanto a cantidad de casos y en cuanto a procesos que la gente se ha acercado a llevar aquí tanto en mediación como arbitraje. ¿Cuál es la importancia que tiene para los ciudadanos o los empresarios mediar? ¿Por qué es importante acercarse al centro y hacer uso de sus servicios? Bueno, hay que diferenciar entre mediar y el arbitraje. Mediar significa que una vez que logren un acuerdo las ambas partes, las relaciones comerciales que tienen esos las dos partes que están participando se mantienen intactas, porque realmente llegan a un acuerdo y pueden seguir teniendo relaciones comerciales como lo han tenido durante mucho tiempo o poco tiempo. En el caso del arbitraje, es un método que no es público. Se maneja entre ellos, se hace un arbitraje de acuerdo a un tribunal arbitral y posiblemente no quedan dañadas las relaciones una vez que se emite el auto. Entonces, realmente eso es lo que lograríamos. Tanto en los métodos alternos de resolución de controversias, lo que se logra principalmente es que las relaciones comerciales entre las partes se mantengan intactas. En la celebración se contó con la asistencia de árbitros y mediadores del Centro de Mediación y mediadores de la DIRAC, funcionarios de dicha institución y directivos de la Cámara de Comercio. Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua, todos sus directivos creyeron en este proyecto de creación del Centro de Mediación y Arbitraje, que se tenía con una visión de futuro, lo cual hoy vemos 9 años ya de trabajo del centro, que ha facilitado el acceso a la justicia de los inversionistas nacionales y extranjeros, el cumplimiento de la ley de mediación y arbitraje. Eso genera la creación de un clima de negocio favorable, ¿verdad? Nuestra ley de mediación y arbitraje cumple con los estándares internacionales establecidos en CENUDMI y también eso permite que se firmen contratos en Nicaragua, en Estados Unidos, en Panamá, en Colombia, en cualquier otro país, digamos, donde se aplica la ley de Naciones Unidas. Eso da mucha confianza, a diferencia que fuimos un país que tomamos las experiencias y, como decían los directivos de la Cámara, tropicalizamos la experiencia, ¿verdad?, de esos países y la ajustamos a Nicaragua. Sí, se implementó una ley que fue con estándares internacionales, no así otros países que han sido pioneros, no lo han hecho de esa manera, ¿verdad?, en donde prevalece la autonomía y la voluntad de las partes contractuales, que eso es muy importante para definir desde a qué mecanismo me someto, cómo me someto, con qué procedimiento, en qué lugar, ¿verdad? Todo eso, facilitárselo a las personas, creo que ha sido parte del éxito del Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara, más la formación de todos sus mediadores y árbitros, que ha habido un proceso muy cuidadoso de los directivos de la Cámara, ¿verdad? Y como decía en la exposición, esa privacidad, la confidencialidad y el profesionalismo con el que se desenvuelven todos los neutrales del centro es lo que ha garantizado, digamos, que hoy día el centro sea autosostenible, a diferencia de años anteriores, ¿verdad?, en donde se aportaba, ¿verdad?, desde la Cámara, pero hoy sí es autosostenible. El rostro humano del sector privado nicaragüense a través de responsabilidad social empresarial, lo que las cámaras y los empresarios están haciendo por sus colaboradores y por las comunidades en Nicaragua. Veamos. Sí.
La empresa ENCO inauguró su campaña de reforestación 2015 en memoria de Rodrigo Campbell Álvarez. La jornada se realizará en los municipios de Bonanza y Rosita y tiene por meta plantar 90.000 árboles de 8 especies nativas de la costa caribe. Las variedades responden a 8 especies maderables como guanacaste negro, caoba, genízaro, guapinol y cortés, entre otros. Bueno, en primera instancia podemos hablar que el impacto ambiental es altamente significativo, porque estamos reconvirtiendo áreas que están en proceso de degradación en el marco de la zona de frontera agrícola que se llama, donde la deforestación extensiva que ha habido en esta zona que pertenece al área de amortiguamiento, la reserva Osaguas, tiene ya severos impactos ambientales. Ustedes lo pudieron notar ayer, por ejemplo, con el puente sobre el río Guaní que colapsó por efecto de una crecida que se dio en una fecha que no se espera, ¿verdad? El 23 de diciembre de este año. Lo cual es un indicador muy significativo de mal manejo de la cuenca. Entonces, el impacto que tiene la reconstitución de la cobertura forestal es muy significativo en términos de la mitigación de los efectos ambientales y del cambio climático también. La inauguración se realizó en el vivero municipal ubicado en el Parque de Bonanza y contó con el apoyo del Gabinete Municipal del Medio Ambiente de Bonanza, el INAFOR, Marena, la Dirección General Ambiental Municipal y más de 100 pobladores quienes realizaron visitas al vivero. La iniciativa ambiental de ENCO incluye el mantenimiento, supervisión del vivero municipal, así como el pago del personal. Estimados televidentes, gracias por habernos acompañado. Si quieren saber mucho más de lo que hace COSEB, visiten la página web que ven en pantalla, www.coseb.org.ni. Gracias. Nos veremos en el próximo programa. Que tengan una feliz tarde y una feliz noche. El Consejo Superior de la Empresa Privada COSEB presentó Nicaragua Empresaria.